Hay una cueva acá, ok. Vamos a tenerla en cuenta, vamos a morir acá para acordarnos. Todo esto, a ver qué iluminar. Estaba con. No se pone en pausa el Twitch, bro. Está medio bugged. Voy a mirar bien todo esto. Que no aparezcan bichitos por acá. Por acá. No sé si el musgo puede aparecer, supongo que sí. Voy a llenar de antorchas acá. Casi el agua. Todo lo que podemos eliminar hay que eliminar, hecho. Porque así le da más eficiencia a nuestra granjita. Qué lo oscuro que está, boludo. Ideal para que aparezcan todos los bichardos. ¿Qué onda, perdido? Matista, boludo. Agarramos un poco. Sé que no tengo nada. Bueno, esto es lo que agarro. Voy a aparecer mobs acá, me parece que no, ¿eh? Nunca vi que aparezcan acá adentro. Este están haciendo tener el bloque, mirá vos. Este bloque está bueno, boludo. Calcito. Está como por afuera de la matista. ¿El sitio será del calcio o no tiene nada que ver? ¿El calcito se extrae del calcio o estoy re loco? Borro un poco esto. Se debe para tener un poco, ¿no? Ya que no tengo. Bien, bastante bien iluminado dentro de todo. Arriba no, pero bueno. Bien por acá. Vamos a subir. Llenamos bastante. No nos jodan los mobs. A poco vamos haciendo más eficiente así la. Un montón para iluminar. Bien.
Unas antorchas más. La piola a la cueva de los creepers, ¿eh? Todo creeper no va apareciendo. Bien. No aparece nada más acá. Ojo. Carpet, qué raro. Esto, aunque ya tengamos bastante oro, igual siempre tener orito es un golazo. Uff, shiftea a tiempo. La verdad, es que toda esta cueva habría que parar una iluminada. Y diamante, creo. Se puso intenso, ¿eh? Creo que no tengo más antorcha ahora. Se va a quedar madera. A ver si me dan chance de sacar madera. Me hace falta. Se tenía un montón de antorchas. Pero está como un porcospín, bro. Ese era el murciélago, supe que había una cueva acá, lo que era donde el murciélago, pero si no. Tampoco va quedando todo bien iluminado. Este tiene espada, boludo. Uno full cuero. ¿De cuántos son, boludo? Boludo, que hay una granja de esqueletos acá, que verga. Un full oro. Por ahí también. Qué grande esta cueva. Eliminando todo lo que puedo.
Bien. Bastante, bastante bien iluminado ya. Puta madre, le pegué sin querer. ¿Qué te meten, hermano puto? No sé por dónde volver nomás. Creo que por acá no era igual. Vamos a volver a donde iluminamos todo. Estamos sacando bastantes chances de spawnear a los mobs. Entonces ya ponemos es un poquitito más de eficiencia para la. Para la naranja, voy a poner una ahí. Está bastante oscuro. Debe ser por donde vuelvo. No, de esto, de eso, ¿no? No, este no es porque. Hay una bruja ahí. Porque si no estaría más iluminado. A mí que es uno de. De estos. Acá está re oscuro. Ojo, pero me dio. Me dio el haste, así que tiene que ser por acá. Ver si encuentro el chunk. No sé en cuál estoy. 2. 7. Menos 6 era. Tiene el chung 9 menos 6 y es 8 menos 4 8. Sí, este era. De un zombie. O un zombie aldeano. Como le quieran llamar. Bien. Estaba en esto, pero ahí encontré la cueva. Bueno, bastante el vino así. Igual falta, pero. Bueno. ¿Hay algún bug para poder ver a través de las paredes si puedo? Pero donde hay cuevas, boludo. Un glitch. ¿Cuál tengo? Según las antorchas. ¿Qué calor que hace, boludo? ¿Cuánto? Ay, cajeta, boludo, por mirar el celular, boludo. 32 grados.
No mal que ya estoy cerca del final, boludo. Tengo el agua. Casi la palmo, ¿eh? Si allí hay más cuevas, así que tengo que tener en cuenta eso, ¿no? Aquí tiro más la enderpearl. Se la tiro bastante bien. Explota un creeper muy rápido. Por si las moscas. Mira la llena de creeper que está ahí. ¿Sabes qué mecánica estaría buena? Ahora que estoy pensando, una mecánica en donde de noche los mobs fueran más fuertes y de día súper, súper débiles. Entonces, si vos estás de día, los reventás. Tienes menos vida y todo, pero si de noche te hacen la vida imposible. Corte, los zombies corren más, cosas así. Y bueno, se podría hacer un mod, ¿no? Si de noche es súper peligroso. Y de día es una tontería. Obviamente que se soluciona durmiendo, ¿no? Pero si te llegas a quedar de noche, no tenés cama o lo que sea, te complicaría la vida un poco más. Los zombies te pegan mucho más, tipo ponerle como un bruto o algo así. Estaría rota. Zombie es un enemigo bastante useless, boludo, muy fácil de derrotar. Araña también. La araña estaría bueno que pusiera cobwebs o algo así, que usted tirara de la araña que dura un tiempo. Y que te ralentizara. Porque así te jodería bastante. Imagínate una araña que te ralentice y vos tienes un creeper o un esqueleto que te pega ahí una flechazo mientras estás todo ralentizado. Estaría bueno. Bueno, Mojang no le gusta actualizar mucho el juego, así que. Cada actualización es un bloque nuevo. Ya estamos acá. Tendríamos al. ¿Cómo se llama? Llegamos al beacon. Vamos a ver así esto. Te llevamos. Ahora 11. Bien. Vamos a sacar el chung. Evidentemente ya lo habríamos sacado si estuviésemos en otra versión, pero saben que tengo que ir más abajo todavía. Me quedé que ir hasta la menos 60, ¿ve? Así que vamos a ir hasta esa. ¿El último bloque? Creo que sí. Perfecto. Los shulkers, vamos a mover esto tal que sí. Esto
limpiar este. Usando uno más al pedo. Otro cofre. Estoy metiendo mierda. Perfecto. Y ahora hay que bajar. Tema que ahora viene lo complicado, ¿no? Porque ahora tenemos esta piedra. Pedorra. Que complica las cosas bastante. Creo que estamos testando como se ven. Aquí ya habríamos terminado la otra granja, pero. En otra versión, digo. Está la paja, bro, que esto se pica muy lento, bro. Lamentablemente. ¿Qué puedo hacer? Me traigo TNT, obvio, pero. Yo siento que la TNT no le hace mucho a este bloque. Bueno, que haya viverita acá, bro. La verdad, qué bendición, porque eso se saca súper rápido. Puede estar el hierro se saca más rápido que esta poronga, bro. Está bueno el color del bloque, pero el bloque en sí, picarlo es un sufrimiento, bro. Se puede picar tan lento esto, boludo. Con Haze 2 esto deberías poder picarlo. O sea, no tiene sentido, boludo. De esta zona no parezcan bicharracos. Vamos a ver a buscar TNT, bro. Uy. Se quedó un poco de vida. ¿Por qué empezó a reír? Ah, claro, porque acá hay. De anillos. Voy para acá. ¿Qué está por hacer? Una cosa, no tenía flechas, boludo. Parece que uno de los shulkers, sí,
Esto no me sirve de nada, ¿verdad? Ninguno quema. Por la base me vuelve mi propia quemazón. Y la raid. Oh, están pegando al peruano. Deja a mi peruano en paz. Pecausa. Ser de día porque encima está la raid. Que aparezcan bichos no me va a gustar nada. Vamos a agarrar más eso porque está muy molesto. Otro menos. Sí, matarlo. Qué falta que alguien se va a tener poca vida. ¿Qué sin el agua, boludo? Terrible trampa esto, ¿eh? ¿Qué pasa con el bicho? ¿Murió, boludo? Lo hice mierda. Ah, la bruja peruja, boludo. La bruja es un pillager, boludo. Parte de esa manada. Escuché por allá, ¿no?
menos. Amigo, este canal que hice acá los re desconcierta, bro. ¿Están pegando entre ellas o qué, bro? Se pegaron sin querer, ¿qué pasó? ¿Qué te curás, Pete? Vamos a agarrar nuestras flechas, bro. Son fáciles, el tema es cuando vienen los... Uy. Vienen los magos de mierda. Me falta, boludo. Totalmente hay bicho vivo todavía. Pero no sé dónde. ¿Dónde hay bicho, boludo? Míralo. Ah, míralos. ¿Cuántas rondas son de esto, bro? Chao. El mago siempre es el más peligroso, así que matarlo primero es... Godines. Están medio bugged porque quieren también matar a mis... Mis aldeanos y no les está saliendo. Acá me tiene que haber dejado el tótem, ¿no? Sí.
Bueno, no mueren más. Dios, no se queden quietos, bro. Un puto de mierda. Toma. Cinco tótems. ¿Qué onda los pide chorro? Me hace quería tomar una poti de resistencia al fuego. Let's fucking go. Facilito, facilito. Es que otro estoy aquí sacando, bro. Amigo, 5 tótems. Godines. Okay, para todo, ¿eh? Mucho mejor iluminado. Amigos, eso es nuevo. Somos el Kill Village. Sí, que quería hacer, quería agarrar un poco de esto. Ahora vamos para allá. Uno. Perfecto. Nos vamos. Mechero necesito. Creo que no tengo mechero. No queda nada, así que... buscar eso. Hacemos uno. Tengo que sacar de amor. Bien.
Casi rompió la mesa. Tengo que dejar una banda encima, boludo. Pero una. Esto no es el problema, porque vamos a dejarlo así. Pero abriendo y nos vamos fijando donde puede ir alguno de este. Acá, por ejemplo, puede ir otra. Bien. Te pondría como uno, dos acá. Buena amiga la TNT, buena amiga. Una ahí. Por suerte ahora tenemos totem para rastro, gracias a Rey. No sé por qué antes no me dieron el Hero of the Village, bro. Chá, que peruano. Bajando todo lo que se puede. Eso es chorro, eh. Estoy viendo que necesito compact ice, boludo. Voy a buscar algún bioma de ice spikes, así tengo ese hielo porque eso no lo tengo y es útil, boludo. Se puede sacar normal. Ya casi estamos. ¿Qué hace Wonder Intruder acá? ¿Cómo llegó? Te apareció acá, ¿verdad? Si no tiene mucho sentido que haya, se haya tirado. Me encanta la mecánica del Wonder Intruder de que si hace noche se hace invisible, ¿verdad? Super pro. Como una. Cajeta, disculpen. Que me escupe el bote este, bro. ¿Me está queriendo escupir? Nunca para me quería escupir, pero tarde, bien.
No, no es loco, aguanta el Wanderer 3, loco, ¿no? Está re tanque. Se comió varias explosiones ya y no se murió. Está tanque el guacho, está tanque. Late esa explosión, ¿eh? Un montón. Está gustando, pero gracias a la TNT no tanto. Viendo lo que está más arriba. ¿Por qué quedó ese TNT ahí? Ah, quedó en el borde, ¿verdad? Parece que quedó en el borde el loco. Sí, que está flotando. Esperemos un segundito. Sacar esto. Bueno, que ahí. Ya casi estamos, gente, ya casi estamos. Sacar igual todo esto. Aquí voy a meter unas cuantas TNTs. Acá otra. Uy, sin querer saqué la arena, ¿no? No toda, pero un poquito de río.
Seguimos la cosa, ¿no? 7 menos 6, sí. Perfecto. Vamos a meter una de acá. Que me gasté toda la arena ahí ahora. Necesita arena para vaciar esto. En vez de arena podríamos hacerlo con esponja, ¿no? Ya está todo, ¿no? O sea, solo faltaría sacar esto. Y poco más. Voy a ir a dejar cosas acá. Vemos. Dejamos cositas. ¿Qué le pasa al Enderman? No hay nada. Qué bastante boludo ese. Deja tener las esmeraldas. Mejor todo esto. Hacia acá todo esto. Bien. Lo ideal. Bueno, primero vamos a sacar. ¿Cuál estará, no? Primero vamos a ir a para allá. Vamos a poner un poquito más grande esto. A ver para acá. Y vamos a buscar. Hierro tengo que ir. Tengo una idea, pero primero necesito vacas aquí. Cargo una vaquita. Dale, boludo, ahora no hay ni una. Vacas. Te pondré aquí este para hacer, ¿no? Porque vamos a llevar leche. Si pondrán leche, yo le diré sí. Yeah. Si vamos a llevar leche porque mi idea es buscar un... ¿Cómo se llama esto? No me sale ahora. Pero quiero una cosa primero. Una de estas weas acuáticas, no sé cómo se llaman. Ya me entienden, templo marino, ¿viste? Me salió. Primero vamos a sacar esto. Bien. Y ahora voy a hacer una cosa. Espera un segundo. Yo creo que se volvió el Twitch. ¿Por qué hice? Decía 56 minutos, boludo. ¿Se habrá parado el stream en un momento?
Pues se paró, ¿no? Me sale que sigo tremendo. En fin. A ver si no hay un templito por acá. Y ahora voy a esto, bro. Hay cofre de este lado, ¿verdad? Solo había uno. Entonces solo había uno y era sacada. Tiene que haber otro. Parece que sí solo había uno. La verdad que tendría que traerme visión nocturna, ¿no? Volvemos y nos traemos visión nocturna. Te amo, mi amor. Me voy a tirar agua porque llegué re sucia, cansada, transpirada, todo. Espérame. Novio, de mi novio aquí. Ex, di. Vamos a... Vamos a ir hasta acá. Se remojó el perro. No le pusimos nombre jamás, nunca más, al final. ¿Qué vamos a hacer mientras, boludo? Creo que era así la pasión, ¿no? Va a flashear y le dice normal, pero... Me parece que está bien. Está la arena. Le cuesta esa, ¿eh? Tengo en alguna forma de... Qué verde que es la poción de Night Vision, ¿no? Tengo en alguna forma de... Ahí se va una banda. Este ya lo habré... Remiloteado, ¿no? TNT. Qué raro, nunca encontré una TNT. Bueno, en ese speedrun que estaba haciendo así, pero así en... Subí al noche. En el templo, bro. No había guardado un templo, capaz no era este. Este es hardcore.
para acá. No entra nada, ¿no? Templito, templito. Creo que es el único. Bueno, también te lo pueden vender, creo. Las esponjas, no sé si el bonde de trader o qué. Voy a tener trader, ¿qué? Pero si no. Si no, no sé dónde puedo sacar. Le cuesta la cena, boludo. Esta debe ser nueva, boludo. Me está costando mucho correr. Tenemos dos cofre. Qué lag, ¿no? Voy a embargo porque si no. Si no, no cargan más, boludo. Me gustaría la verdad encontrar un templito. Ya hay un. Ya tenemos los sniffer, ¿no? De estos lugares que podemos mandar un huevo. Qué lag, boludo. Parte marina. ¿Quién me tiró este? Qué asco, boludo, ¿qué le pasa? Vamos a salirnos. Está muy lagueado. No, amigo, no, no cierra ni el mundo. Ah, qué paja. Algún día va a guardar. Listo. Oh my god, lo que le costó, boludo. Que vaya terminando normal el stream porque. Y hago un backup porque esto está muy pete, boludo.
No, boludo, ¿qué le pasa al mundo, boludo? Está corrompiendo, qué verga le pasa. Tengo el renderista en 2 y va lagueado, boludo. Tuvimos otro contrincante. Menuda mansión tienen los chavales, ¿no? Para el noreste es. Para allá. Que nos estamos acercando. ¿Qué fue que cerca de casa, bro? Oh my god, te dejan los Spawn Chunks. Ah, creo que ya lo agarré. Parece que sí. Parece que ya lo agarré, gente. Ya lo he agarrado. Vale, tortuga. Creo que lo voy a dejar por acá. Voy a buscar templo marino después. Que sea fuera de cámara para no perder el tiempo así. Un poco más, si no dejo. Forma cerca de. No sé por las Chang updates están re mal, boludo. Ahí vale, cuesta. Literalmente lo mismo.
Qué bien que anda esto. Ah, está bueno, papá. Por ahí, okay. Que en el lag del orto, boludo. Bien. Sí, esto siempre lo llevo, aunque jamás en mi vida lo voy a usar seguramente. Pero bueno, para tener varios, ¿no? Bien. Este me puedo así si lo voy a llevar, ya que me sirve. Entre todo. Creo que gente me quedé sin. Hay que ir sin cohetes, hay que ir. Así que yo volvería más o menos para la casa, ¿no? Así vamos a volver nomás. Me quedé sin cohetes. Voy a llegar justo, bro. Increíble lo justo que llegué. Voy a dormir y dejamos por acá el episodio, ¿ok? Ya voy a ir a buscar algún templo marino fuera de cámara. Así que nada, gente, espero que os haya gustado mucho el video. Por lo menos ya casi tenemos el chungo en la mecho. Y nada, gente, nos veremos mañana con otro videito. Hasta la próxima. Bye bye.